retornaban a la ciudad de Lima después de participar de la clausura del taller brindado a los efectivos policiales del Grupo Terna de Huancayo, cuando el vehículo en el que viajaban de placa EPB-357 chocó de manera frontal contra el camión de placa F7L-758. Adelante, se ha mandado, pero adelante, colerita, ahorita. Los transportistas que transitaban por la zona descendieron de sus vehículos para auxiliar a las víctimas. Lamentablemente, de forma instantánea, murió el chofer de la camioneta policial, que fue identificado como el suboficial de segunda, Aguirre Padilla Ángel, quien trabajaba en el Escuadrón Verde de Lima. Asimismo, fueron trasladados hasta el Hospital de San Mateo y Matucana la suboficial Catherine Salinas Sarmiento, la suboficial Lucana Merino Cristel, el técnico Silvera y el jefe del Escuadrón Verde de Lima, el coronel Palomino Simón Walter. La comitiva de efectivos policiales del Escuadrón Verde de Lima retornaban a la capital después de asistir a la clausura del taller Inteligencia Táctica Operativa Urbana, dirigido a cerca de 30 efectivos policiales que laboran en el Grupo Terna de Huancayo. Durante el evento se informó que los delitos con los cuales tenían que lidiar día a día son la extorsión, el raqueteo, el gota a gota. Asimismo, precisó que la participación de agentes policiales femeninos se ha vuelto primordial para la lucha en disminuir los índices selectivos y que en los próximos días se dirigirán a Lambayeque e Ica para capacitar a más policías.